¿Qué consejos te doy para enviar termos con comida? ¡Te lo explico! ¡Esto es Ciencia y Cocina! Es común esta costumbre para la escuela o el trabajo. Primero comprender que toda comida puede fermentar o avinagrarse, debido a contaminación del utensilio o microorganismos, ya que en temperaturas bajo 50 grados es un entorno ideal de multiplicación. Por eso es importante mantener bien el calor. Primero y con anticipación, lava bien con detergente, seca y aplica un poco de alcohol al 70% en tapa y cuerpo. Después, el día del servicio, vierte y llena con agua hirviendo, tapa y deja 10 minutos. Mientras, calienta bien la comida, ya sea al fuego o en microondas. Descarta el agua y vierte inmediatamente la preparación. Con este método, la mantienes caliente por más de 5 horas. Ideal que tus preparaciones tengan mucho líquido, como guisos, salsas o sopas. Así, retiene mejor el calor. Recuerda consumir en el día. Estos son tips pensando en seguridad. Espero que hayas aprendido.